Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este, el que es ya el último Ágora del año 2020, de un año especial, donde, entre otras cosas, ha nacido el día después, para que veamos que incluso en los años más tremendos de nuestra historia también pasan cosas positivas. Un Ágora este último del año, con un título especialmente evocador, Utopías posibles para el día después. El día después que da título a esta iniciativa. Y utopías posibles, que parece una contradicción, pero no lo es, porque hay que atreverse a soñar, hay que atreverse a formular las utopías para conseguir al menos ir acercándonos a ellas, ¿no? Como ese horizonte que siempre se escapa, que nunca llegamos, pero que conviene tener definido para saber hacia dónde queremos caminar y no equivocarnos de la dirección. Y eso es lo que hoy queremos abordar a lo largo de esta tarde y en diferentes sesiones que iremos presentando. Queremos entender cómo desde un espíritu propositivo e inspirador, como es el del día después, podemos ayudar y podemos aportar a esa visión integral que tenemos que entre todos y todas conjugar para que el momento que estamos atravesando nos ayude realmente a cumplir ese objetivo de transformación profunda y radical de muchas de las cuestiones de nuestra sociedad que se nos han puesto de manifiesto con esta pandemia. Llevamos mucho tiempo ya hablando de cómo tenemos que dar el salto para recuperar todo aquello que se quedó atrás y de transformar de una forma clara aquellas brechas, aquellas cuestiones que la pandemia nos ha puesto más de manifiesto. Brechas y problemas que en muchas ocasiones no son nuevos, no han venido de la mano de la pandemia, los teníamos antes. Pero sí que es verdad que con la COVID-19 los hemos podido ver de una forma más clara. De alguna manera hemos sido conscientes como sociedad y estamos siendo conscientes de la dimensión de esos cambios. Una dimensión que será muy difícil que afrontemos si no es desde opciones que plantean una forma muy diferente de hacer las cosas. Yo creo que ninguno de los sectores que tradicionalmente han venido asumiendo desafíos sociales, desafíos públicos, pueden en estos momentos históricos abordar este que se nos plantea por sí solos. Ni el ámbito de lo público, de ninguna administración pública por sí sola, podría abordar todo lo que hoy aparece como urgente y como importante, ni desde el punto de vista de lo privado, de las empresas, ni desde el punto de vista de lo social, ni desde el punto de vista del mundo del conocimiento académico, ninguno de nosotros por sí solos, como sector, podríamos abordar esos retos. Eso es lo que inspiró al día después, hace ya unos meses. Eso es lo que nos sigue llevando a seguir trabajando y a seguir empujando en esa línea. Y sobre todo eso es también lo que queremos y creemos que podemos aportar en esa gran recuperación. No nos gusta llamarlo reconstrucción, porque suena como a volver a lo que había, ¿no? Pero en esa gran recuperación que tenemos que abordar entre todos. De alguna forma intentamos poner de manifiesto la necesidad de desarrollar capacidades diferentes para colaborar de forma profunda en un contexto como el que vivimos, que si de algo se caracteriza es por la incertidumbre. Una incertidumbre que además los seres humanos nos cuesta mucho asumir como tal y por lo tanto necesitamos de alguna forma resortes que nos ayuden a llevarlo, ¿no? Bueno, pues en ese sentido la aportación que hace el día después y la aportación que hoy queremos hacer. En una sesión que tendrá un carácter eminentemente práctico, queremos que los participantes se proyecten en esas utopías futuras que queremos construir entre todos y entre todas y de alguna manera les hemos pedido que hagan un esfuerzo de intentar concretar y de intentar aterrizar en informaciones en unos casos, experiencias en otras, valoraciones siempre, que nos ayuden a entender mejor los desafíos a los que nos estamos enfrentando y sobre todo las herramientas que van a ayudarnos a conseguirlos. En este sentido, en esta primera mesa, queremos poner el foco en esas transformaciones que se están planteando desde el ámbito europeo y también desde el ámbito español como forma de hacer frente a todo lo que la COVID nos ha puesto ante el espejo, a todo lo que nos ha demostrado, ¿no? Todas esas lecciones que ya podemos ir sacando y algunas que seguiremos sacando más adelante. Y queremos hacerlo abordando, como decíamos antes, estos retos de colaboración entre distintos actores que son los que pueden ayudar a hacer realidad estos proyectos, pero sobre todo a maximizar su potencial transformador. Para eso tenemos hoy en esta primera mesa a tres invitados de lujo, no solamente por el papel que desempeñan en estos momentos en sus respectivas organizaciones, sino también porque nos consta que son personas que están trabajando desde la práctica en ver cómo todo esto se hace posible. Tenemos con nosotros y con nosotras a Kristen Dunlop. Kristen Dunlop es CEO de Climate Kick, una plataforma de innovación que trabaja en la Unión Europea para facilitar este tipo de procesos. Welcome, Kristen. Ahora encenderá su cámara.
Nos acompaña también Manuel de la Rocha, director del Departamento de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno de España. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido, un lujo tenerte aquí. Sabemos que tienes una agenda más que complicada y tenerte unos minutitos pues, va a ser muy interesante, así que intentaremos aprovecharlo lo máximo posible. Gracias. Y nos acompaña también Carlos Matais, director del Instituto de Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid. Empezamos con los tres, por tanto, me gustaría iniciar esta ronda con Kirsten Dunlop, recordando algo que de alguna forma es lo que sitúa hoy esta conversación. El pasado 10 de noviembre, por fin, veíamos como el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión alcanzaban un acuerdo sobre el presupuesto a largo plazo y sobre ese programa Next Generation del que tanto estamos hablando y del que tanto seguiremos hablando. Un instrumento concebido para poner en marcha esa recuperación o esa transformación de la que hablábamos antes. El presupuesto como tal sabemos que es el mayor paquete de estímulo financiero que jamás se ha planteado la Unión Europea en un reto como este. Pretende mitigar el impacto económico y social de la pandemia del coronavirus, pero también pretende, yo diría sobre todo pretende, o debería, hacer que las economías de las sociedades europeas sean más sostenibles, sean más resilientes y puedan afrontar mejor los retos que tenemos por delante. En este sentido, Kirsten, yo querría preguntarte, ¿cómo logramos que este gran esfuerzo se traduzca en transformaciones a escala que nos lleven a una Europa más sostenible y más resiliente? ¿Qué es desde lo que la Unión Europea nos están demandando al conjunto de los Estados miembros? Y con la experiencia privilegiada que tenéis en Climate Kick, ¿cuáles son las experiencias que estáis poniendo en marcha o qué primeras lecciones estáis sacando ya que podemos compartir para intentar maximizar el papel que jugamos todos los actores? Cuando quieras. Thank you, Cristina. Just to do a quick check that you can hear me fine. No problem? Okay. So, Gracias. I think, first of all, let me start very immediately with a response to what it is that the EU is asking of member states. As we know, with respect to the COVID recovery resilience funding, there is a request for stability, and particularly stability in, I would say, social cohesion and in emotional and social well-being terms. So specifically with respect to jobs, but with respect to interventions that are aligned with the priorities of the Green Deal and therefore with a 1.5 degree aligned world. And I think given what is at stake, also a sense of the tangible value of the European Union in coming together in a new configuration looking forward in alliance with the Biden administration, in alliance with a more sustainable view in China. So there is a huge opportunity here. From the perspective, however, of how does one translate this objective into reality? And how does one connect the need for creating jobs, social cohesion, well-being, and a 1.5 degree aligned world? We are talking about transformation. So here we are in a context where the choices we make now with the funding we are making available, remembering that the funding that the Commission is making available is debt. So we will need to pay it off for the next 10, 20, 30 years. Our children will be paying it off. So we need to make very careful choices and ensure that they are transformative. Speaking from the perspective of EIT Climate Kick, that has the challenge and the opportunity and the privilege to work with city governments, with regional governments, and with member states and national governments across Europe on this particular immense challenge and opportunity of systems transformation and structural change to decarbonize and to adapt. And with examples like the deep demonstration in Madrid, which has an extraordinary wealth of opportunity in both job creation, but also in envisioning a sustainable future, very much the utopias that are being described and the power to inspire and capture the imagination of the public. If I just take that example and think of some of the others in other cities in Europe, in regions in Poland, in the Basque Country, Valencia, thinking about the work we are doing in France,
in Nouvelle Aquitaine, in Scotland, and so on. The learnings I would pull out to start this session are five. First of all, it is essential to take a systemic approach, not only to use the words, but to translate the words into practice. And the words in practice mean not running straight to solutions, but taking time to understand what is at stake, understand the challenge of transforming a whole city, of transforming whole agricultural regions in systemic terms. What is a cause and effect of one thing and another thing? What are the obstacles? What are the resources, the assets, the cultural identities that are involved? And to design an implementation approach that understands no individual action will be sufficient. We need a connected multiplicity of actions, multiple connected interventions, trying different solutions for every single different challenge, testing them together and implementing them together. So this does not mean a sequential selection of winning projects gradually implemented. It means choosing and making a portfolio in which many things are implemented simultaneously and many things are tested simultaneously with different solutions to look for the possible connections and relationships between them. This gives us a chance to understand how to change water and waste and mobility and heat stress and use organic materials and change financial mechanisms and incentives and laws and policy and regulation and behavioral norms around consumption altogether. So there are mechanisms for doing that, and the Madrid City Deep Demonstration is a good showcase for that. There are ways of structuring a portfolio that provides a much more robust implementation of funding into a whole connected intervention. The next most important point is collaboration. This kind of work that crosses boundaries, it crosses industry sectors, it crosses different solution spaces, it crosses zones of the city, it crosses competitive relationships in agricultural zones or in industrial value chains, requires radical collaboration. And this means we need incentives for participatory governance, for shared ownership, for a sense of participation in a commons. Whether the commons is a public commitment to 2030, to 2030 goals, to energy, national climate and energy plans, but it also needs the structures of participatory governance and shared ownership and the incentives for collaboration across boundaries. This again can be structured at the level of the portfolio and the implementation governance, but it is essential. Without that wide system of actors involved, we have a lot of learnings working, for example, with the government of Slovenia that wishes to take the entire country to circular economy by 2030. And the time invested so far has been to genuinely have 12 ministries in government really working together on a common plan and a common pool of funding. The third point is to close the loop. To close the loop between innovation, research and innovation actions to create jobs, to support well-being, to try different technologies, to introduce new economic models, and connect those actions to decision-making. This is absolutely essential. We have too often invested our innovation efforts in generating solutions, but not in really connecting them to policy-making and decision-making in the form of options that can support commitment of capital, commitment of procurement change, procurement law change, commitment of planning and policy with lines of sight that are coherent with government decision-making frames. It's a very important part of the design of the implementation. The fourth point is that COVID recovery and resilience funding gives us an opportunity to build the thing we most need, which is a capability and a capacity to adapt and to innovate in the face of constant shocks, of constant stress, which we will have. And here, I think it is essential to understand, for example, in Madrid, you will hear the learning around the importance of investing in systematic knowledge sharing, systematic training and capability building for a common, to work with a common framework, with a common language, to build a common vision, and to allow for slack, something that is about the creation of a budget of possibilities,
We cannot afford to build transformation like we build a kitchen, where every single joint is tightly connected. We need to build it like we're building a ship. You pull the joints, to pull the beams together, gradually with looseness and with play, so that there is space to learn. And we have the capability to learn and learn fast. And we need that at every level, from school-age children learning to think differently, to professionals who have been managing particularly industries who need to re-qualify professionally and learn new skills, and to intergenerational partnership between younger and older members of the community to shape transformation together. And the fifth point, the final point, we cannot do this if we are only applying our rational minds, our engineering minds. This is about acts of imagination. It's the reason why I so support and endorse the vision of this roundtable in Utopias. We need the imaginatory possibilities and the power of imagination to help us go beyond the limits that we continue to impose on ourselves, to help us imagine that it is possible to see possibility, and because of a sense of something, of being part of something that is bigger than ourselves, of working to make something that feels impossible now possible. And that is very much what we are talking about when we are talking about a 1.5 degree aligned world. Where we are now, it's close to impossible. We're going to have to do something extraordinary to achieve it. And so the topic of utopia is very appropriate. Thank you, Christina. Muchísimas gracias. Thank you very much, Kirsten. Gracias por tu claridad a la hora de sintetizar conceptos que son muy difíciles de expresar. Me quedo con una palabra mágica que decías, que es la de conexiones. Conexiones entre actores, conexiones entre planteamientos y conexiones también para imaginar esas utopías a las que queremos dirigirnos. Todo esto hay que conjugarlo luego con el plano de lo más pragmático, de la realidad, del día a día, de las leyes, de los planes y de los presupuestos. Y si alguien sabe de eso hoy en España es Manuel de la Rocha, que es el que se encarga de, entre otras cosas, de ver cómo todo esto luego se operativiza en números, en planes, en programas, no sabemos si en leyes, vete tú a saber, ¿no? Manuel, te decía que eres un placer tenerte aquí con nosotros hoy y poder escucharte, porque es fundamental que consigamos entender cómo todo esto, este ámbito de innovación, de imaginación, de conexiones, de utopías posibles, luego se pueda hacer realidad, ¿no? Y cómo se puede llevar a la práctica. En ese sentido, Europa nos ha pedido a los Estados miembros que preparemos planes, que preparemos proyectos, que digamos cuáles son esas utopías posibles que queremos alcanzar. Desde tu posición absolutamente privilegiada, ¿cuál crees que es el rol que juegan los distintos actores que tienen que involucrarse de una manera o de otra en poner en marcha todo ese tipo de planes? ¿Y qué cuestiones institucionales, o mejor dicho, de instrumentos de colaboración, ya que la palabra mágica que decía Kirsten es conexiones, pues qué instrumentos o qué foros de alguna forma se están poniendo en marcha para garantizar que esas conexiones son exitosas? Bueno, muchas gracias. Gracias a Ágora Regeneración por esta invitación a participar, ¿no?, a este interesante panel en donde estamos intentando imaginar un futuro utópico, ¿no? Y la verdad es que estaba escuchando con enorme interés a Christine. Creo que ha hecho unos puntos muy inspiradores que nos deben hacer reflexionar sobre cómo pensar fuera de los parámetros normales, ¿no? Me ha parecido que ha sido muy inspirador, ¿no? Porque efectivamente la realidad en la que el gobierno se enfrenta y todos los gobiernos de la Unión Europea al final es cómo trasladar todo eso en planes nacionales que se implementan y que tienen resultados reales en unos pocos años, teniendo en cuenta el aparato administrativo que existente, que en algunos casos es más robusto, en otros casos tiene más debilidades. En nuestro caso tenemos un país muy descentralizado, lo que añade grados de complejidad a la hora de ejecutar grandes sumas de dinero, absorberlas en unos plazos pequeños de tiempo. Pero yo creo que este país tiene una enorme oportunidad, ¿no? O sea, diría, antes de responder a tu pregunta, tres reflexiones muy rápidas. Uno, esta vez sí, Europa acertó comparado con el pasado y creo que debemos sentirnos orgullosos de la respuesta que da la Unión Europea a una crisis muy profunda que ha llegado de una manera muy repentina y que nos permite dar un salto federalizante
muy ilusionante para los que creemos en esta Europa y no otras Europas que vinieron en el pasado, y de eso Leire sabe mucho, y que fueron no tan ilusionantes como esta, ¿no? En segundo lugar, me ha gustado cuando has dicho esto no es reconstruir, sino esto es transformar para el futuro. Tenemos que, por supuesto, salir de esta crisis, faltaría más, pero dando un salto adelante de una década. Y ahí el tema verde, la lucha contra el cambio climático y la implementación del Green Deal europeo va a estar en la cabecera de todas nuestras prioridades, junto a la digitalización, la resiliencia y, en el caso de España, evidentemente, la inclusión, la cohesión y acabar con las brechas de género. Y, en tercer lugar, hay que hacerlo al tiempo que atendemos a las urgencias actuales. Es decir, ¿es esto un plan para el futuro y solo para el futuro? Evidentemente no. También tenemos que hacerlo atendiendo a los problemas actuales y a la creación de empleo. Y aquí hay un punto que me ha gustado que dice capabilities, ha dicho Christine, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo traducimos? Tenemos que hacer inversiones de futuro al tiempo que generamos empleo de calidad en el presente. Y hay muchos nichos muy vinculados a la transición ecológica en los que estamos trabajando que creemos que pueden ser grandes nichos de empleo muy interesantes, por ejemplo, en el ámbito de la rehabilitación, por ejemplo, en el tema de la digitalización, en el tema de la conectividad a zonas rurales que están despobladas y que el llevar la banda ancha, internet, el 5G puede abrir unas posibilidades de actividad económica interesantísimas. Por tanto, el ejercicio que estamos tratando de hacer es imaginar un futuro utópico pero ilusionante en los próximos años, al tiempo que atendemos, creamos empleo en el presente y formamos, y estamos poniendo mucho énfasis en los temas de formación, en nuevos valles de empleo. Atendiendo a tu pregunta, ¿cuál es el rol de los distintos actores? Bueno, tienen que jugar mucho. De hecho, como sabéis, la Comisión Europea, que es un poco la que aprueba los planes y con los que hay que negociar los planes, y créanme que no es fácil negociar con ellos, ponen mucho énfasis en el tema de las consultas. Es decir, ellos insisten en que todos los planes, los componentes, como ellos le llaman, tienen que ser consultados. Y esto es un ejercicio difícil porque hay que hacer mucho trabajo en poco tiempo, pero estamos tratando de hacer consultas. ¿Cómo? A distintos niveles. Por un lado, tenemos en un estado autonómico, estamos haciendo consultas permanentes con las comunidades autónomas, se han activado los foros presidenciales, hemos tenido reuniones con los consejeros, se va a activar un foro para que las comunidades autónomas puedan participar y también las entidades locales. Es muy importante porque las comunidades autónomas y las entidades locales tienen competencias en muchos ámbitos que cubre nuestro plan. En segundo lugar, tenemos que tener a los agentes sociales involucrados. Hemos creado una mesa de diálogo social específica para el plan de recuperación donde sindicatos, empresarios y el gobierno se juntan para explicar el plan y recibir sus aportaciones. En tercer lugar, tenemos lo que llamamos los consejos o foros de alto nivel, que son foros que en algunos casos ya existían y se han reactivado, en otros se han creado nuevos, muy sectoriales, donde los distintos ministerios están explicando los planes ya más en detalle, los planes de la Agenda Digital España 2025, los planes para la ruta del hidrógeno verde, los planes para la transformación del automóvil, con los actores específicos. El otro día me llamó el ministro para contarme de ciencia cómo ha sido el Consejo de Ciencia e Investigación, donde el ministro explicó qué planes tiene para el uso de estos fondos. Es decir, es muy importante movilizar y que todo el talento, toda la capacidad, todos los recursos de la sociedad, ya sea del sector privado, ya sea de las universidades, de los centros tecnológicos, del tercer sector, participen. Porque los recursos que vienen de Europa son importantes, no lo vamos a negar, pero las necesidades de este país, si queremos dar ese salto hacia adelante de una o dos décadas, son mucho mayores. Por tanto, tenemos que movilizar, en primer lugar, recursos privados que acompañen a los recursos que vienen de Europa, ya sea la inversión de nuestras empresas como atraer capitales extranjeros en proyectos de futuro. En segundo lugar, tenemos que utilizar también la imaginación y la innovación para conectar todos estos proyectos que queremos poner en marcha en los ámbitos verdes y digital con la ciencia y la innovación. Y estamos haciendo muchísimas consultas. Por ejemplo, os pondré un par de ejemplos muy interesantes. Como sabéis, el plan tiene que tener un enfoque muy verde, al menos el 37% de los recursos tienen que ir al tema más o menos verde, digamos,
20% digital. Y hay luego lo que le llaman las 7 iniciativas banderas de la Comisión Europea, que hay que poner el énfasis en ellas. Una es la rehabilitación energética de edificios. Queremos dar un salto, es una de las iniciativas más importantes, puede crear mucho empleo, puede reducir las emisiones de CO2 de un sector muy contaminante y puede transformar nuestras ciudades y entornos urbanos. ¿Cómo lograr hacer una rehabilitación masiva y cómo poner los incentivos? Y ahí hemos consultado, hemos organizado videoconferencias al más alto nivel con el sector privado, con las asociaciones, con los expertos para decirnos qué tipo de soluciones nos podéis aportar para hacer esto, porque hay que ser imaginativos. ¿Cómo hacemos el llave en mano? ¿Cómo conseguimos que los vecinos se involucren? Por tanto, hay que ampliar las posibilidades de colaboración. Y, como sabéis, nosotros estamos poniendo mucho énfasis en los proyectos público-privados. Queremos facilitar el que el sector privado también participe junto a lo que serían las universidades, junto a las asociaciones, junto al tercer sector y se involucre en los proyectos. Porque aquí hay que generar un estado de entusiasmo para que los proyectos salgan bien, para que todo el mundo aporte. Y en este sentido vamos a facilitar las asociaciones público-privadas. Y hay un punto más que me gustaría decir. Vamos a poner mucho dinero para ciencia e investigación porque como parte de esa gran inversión en nuevas capabilities que decía, la ciencia y la innovación, desde luego, y la investigación para este gobierno son esenciales. Y ahí estamos desarrollando nuevas formas de vincularse al sector privado, a las asociaciones, a los científicos. Y quiero poner en valor una cosa que a mí me gusta mucho y sé que algunos de los que estáis ahí también, que son las misiones de innovación que lanzamos el otro día, que es un concepto que en Europa ya está muy acuñado y que en España queremos también ser de los países más pioneros. La idea de investigar en torno y financiar y ponerse a trabajar juntos en torno a retos concretos. Un reto concreto, evidentemente, es la lucha contra el cambio climático. Y, por tanto, en base a esos retos, juntar recursos, imaginación y talento del sector privado, el sector público, la sociedad civil, para ayudarnos a encontrar formas eficientes e imaginativas de cumplir esos retos. En definitiva, la participación es esencial para el éxito de este plan. Muchísimas gracias, Manuel. Yo creo que lo has dejado clarísimo, la participación es esencial, pero si tengo que subrayar algo, me quedo con lo que hablabas del estado de entusiasmo, porque creo que es la clave. Tenemos que ser capaces de generar un estado de entusiasmo colectivo entre lo público, lo privado, lo social, el mundo del conocimiento, no me gusta llamarle solamente académico, ya perdonaréis, donde ese entusiasmo nos permita avanzar en esa dirección, ¿no? Y nos permita además ser capaz de abordar desafíos y hasta ahora no los habíamos visto por lo menos de una forma tan tajante y tan clara. Por ejemplo, el tema de la rehabilitación de viviendas, que decías que me parece clave. Llevamos años hablando de rehabilitación de viviendas, hay muchísimas experiencias hechas, pero somos capaces de verdad de asumir el desafío que supone ese compromiso de 500.000 viviendas, que supone multiplicar por 5 la capacidad de rehabilitación de lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Bueno, probablemente haga falta mucha innovación, pero sobre todo también hace falta un estado colectivo de entusiasmo que ponga en marcha todo eso. Y le has pasado la pelota muy bien a Carlos Matais. Carlos Matais, el director del Instituto de Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, que efectivamente nos consta que también es fan de esto de las misiones europeas, ¿no? Unas misiones, Carlos, que de alguna forma lo que están haciendo es intentar ofrecer soluciones a algunos de los principales desafíos que hoy en día tenemos por delante, cosas muy plurales, cosas que tienen que ver desde cuestiones médicas o biomédicas, como todo lo relacionado con la investigación del cáncer, ahora mismo la pandemia, por ejemplo, es el enorme reto que supone el cambio climático, el desafío de lograr ciudades que climáticamente sean neutras, en fin, una serie de grandes desafíos que implican toda una misión de movilización de recursos y de entusiasmos a nivel europeo. Sin duda, esta investigación debe estar muy imbricada, debe estar muy conectada nuevamente. Aparecen las conexiones que decía Kirsten con los planes de recuperación y la resiliencia que cada uno de los estados estamos presentando. Carlos, desde tu experiencia en el ITD, desde tu experiencia en otras plataformas como esta del día después, ¿cómo se puede lograr que los distintos programas impulsados desde la Unión Europea y desde los estados puedan articular a todo ese conjunto de organizaciones y proyectos de sectores tan diferentes? Y para empezar yo te pediría que nos hicieras un pequeño aperitivo, porque antes Kirsten lo ha nombrado y no sé si todo el mundo conoce ese proyecto VIP Demo, entonces para que sepamos, aunque luego probablemente lo desarrollaremos más, pero para que sepamos un poquito de qué va, cuando quieras. Gracias, Cristina. Empiezo por lo primero, lo conseguiremos, lo habéis dicho, con entusiasmo.
yo os escucho y me entusiasmo. Y me entusiasmo también porque, como dices, estamos empezando a ver que esto es posible y a ver que en Europa se están produciendo posibilidades nuevas donde la colaboración público-privada social es mucho más allá de la colaboración transaccional que venimos acostumbrados a hacer y que realmente nos hace pensar que eso que planteaba Manuel, plantearnos como sociedad desafíos y retos concretos importantes para todos y colaborar profundamente en conseguirlo, es algo que no está muy lejos, estamos ya avanzando en ello. Y bueno, realmente creo que cuando hablamos de esto es normal que se nos diga esto es muy difícil, esto no estamos preparados para hacerlo, pero no tenemos más remedio que hacerlo. Y las misiones europeas hacia la sostenibilidad creo que es una primera buenísima respuesta desde el ámbito europeo para decantar los objetivos de desarrollo sostenible y acelerar su cumplimiento con un programa realmente estimulante. Y creo que además se van a nutrir de experiencias pioneras. Y en mi opinión, Climate Kick y el programa Deep Demonstration es la antesala de lo que van a ser las misiones. Y lo que ha hecho ha sido reconocer e identificar que el tipo de innovación que necesitamos en este momento para salir de la trayectoria suicida en la que estamos con un modelo de producción y consumo que nos lleva al colapso, lo que tenemos que hacer es poner lo mejor de la innovación, no solo tecnológica, también social, regulatoria y financiera, y hacer que los actores protagonistas de esas innovaciones estén actuando colaborativamente. ¿Qué nos falta para eso? Pues nos falta una infraestructura organizativa que no tenemos. Venimos de una sociedad y de un orden institucional que se ha preparado para competir y para especializarse, y ahora nos damos cuenta de que necesitamos otras estructuras complementarias a las que ya tenemos y nos toca ser ambidiestros, y ya termino con esto. Nos toca, por un lado, trabajar mucho a partir del legado financiero, tecnológico, institucional que tenemos, provocando las reformas que sean necesarias, y ahí el trabajo que se está haciendo en España creo que es impresionante por parte básicamente del Estado, administraciones públicas y expertos que están apoyando. Eso es un lado de la inteligencia colectiva. El otro lado es generar todo ese ímpetu social y colectivo que convierta esto en un proyecto realmente social, que recuperemos algo así como un espíritu olímpico de cambio. Y para eso creo que estamos, y vamos a ver en la jornada de hoy, experiencias que ya anuncian que vamos siendo capaces de construir un tejido organizativo y social donde esa colaboración de la que tanto hablamos se hace profunda, más allá de lo transaccional, y además se hace de manera continuada, no solamente en un proceso de escucha o de consulta o de negociación al principio, sino que en todo lo que nos va a llevar a la transformación va a haber mucho de descubrimiento, va a haber mucho de corrección y de identificación de posibilidades, y va a haber mucho espacio para el aprendizaje compartido. La misión de ciudades, por ejemplo, 100 ciudades climáticamente neutrales para 2030, en un año entero de trabajo, su panel de expertos ha llegado a la conclusión de que eso solo se va a poder hacer con y para la ciudadanía. Vamos a necesitar mucha inversión, mucha tecnología, smart y no smart, vamos a necesitar muy buena e inteligente regulación, pero vamos a necesitar trabajar también con ese espíritu de cambio social y con una ciudadanía y una sociedad que no solamente esté al principio en procesos de consulta, sino que esté también participando, porque el cambio que tenemos que hacer no es solamente financiero y tecnológico, es también, yo diría, ante todo, social y cultural. Muchísimas gracias, Carlos. Has puesto, yo creo, que un broche absolutamente redondo a este primer panel, a esta primera mesa. Thank you very much, Kirsten. Me quedo con esas conexiones. ¿Vale? Muchísimas gracias, Manuel. Me quedo con ese estado de entusiasmo colectivo por el que
por el que apelas, ¿no? Al que apelas, y al mismo tiempo con la visión pragmática de decir, bueno, ¿y cómo lo construimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo lo ponemos en marcha? Y muchas gracias, Carlos, como siempre, por apostar de una forma tan clara por esos mecanismos de colaboración radical y profunda, ¿no? Esto va mucho más, esto es mucho más que sumar lo que dicen unos y otros. Esto supone ponernos a pensar juntos en torno a un desafío común, juntos y juntas, ¿no? Y por lo tanto, esa sea la manera de que consigamos alcanzar esas utopías, ¿no? Que siempre se nos escaparán y tenemos la obligación de que se nos escapen siempre un poco, ¿eh? Porque así vamos avanzando, pero por lo menos sabemos en qué dirección caminamos. Gracias a los tres, la verdad es que estaría con vosotros toda la tarde comentando ese tipo de cosas, pero el tiempo se nos ha agotado y me gustaría darle paso a Gonzalo Fanjul para que dirija la siguiente panel, la siguiente mesa, donde se van a presentar dos experiencias de incubadoras de alianzas transformadoras que pueden ayudarnos a concretar cómo se pone en marcha todo esto que hemos estado comentando. Así que os pido que ahora apaguemos las cámaras, los que desaparecemos, y le dejamos a Gonzalo que nos cuente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, y gracias por un fantástico comienzo de este Ágora. Le quiero pedir a Valentín, a Olga y a Diego que enciendan sus cámaras para dar paso a la siguiente sesión. Esta es una sesión en la que vamos a hablar de incubadoras, que es un término muy zoológico, pero que aplica mucho al estilo, al tono y a la cultura que queremos impulsar con una iniciativa como las que estamos describiendo en este momento. Yo creo que es un axioma bien establecido en momentos como este, que los shocks de diferentes tipos son oportunidades de transformación, que los shocks abren la oportunidad de cambiar nuestra sociedad porque nos sitúan en un estado de ánimo colectivo mucho más abierto para todo esto, ¿no? Y eso, en ocasiones, yo diría que muy a menudo, es un monumental fuego de artificio, pero si somos capaces de aterrizar esa oportunidad, si somos capaces de aprovechar los elementos y convertir ese estado emocional colectivo en herramientas, a través de herramientas concretas, en proyectos que nos pueden, que pueden vehiculizar esa transformación, entonces sí vamos a crear sociedades que son diferentes a las sociedades que éramos antes, por ejemplo, de una pandemia como la de COVID-19, ¿no? Y ese es el papel de las incubadoras. Son papeles de innovación, papeles de conformación de alianzas improbables, de ejercicios de prueba y error, de tratar de acercar a nuestra realidad las mejores ideas, llevarlas a escala, replicarlas. Esto es lo que se está haciendo con ejercicios de incubadoras como los que se van a presentar hoy, ¿no? Y para hacerlo tenemos a dos personas que están muy cerca de ese ejercicio de innovación y a una persona que entiende muy bien cómo esto se vincula al debate sobre las oportunidades financieras y políticas que se abren dentro de la Unión Europea, ¿no? Olga Cordas es directora de Viable Cities, con ella vamos a empezar. Después va a intervenir Valentín Alfaya, que es presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde y director de Sostenibilidad de Ferrovial. Y finalmente cerrará Diego Monjux, que es director y cofundador de Silo Company y que va a hacer un remate vinculado también a la conversación que estábamos teniendo ahora, ¿no? Así que sin más, me gustaría empezar contigo, Olga. Espero que me estés escuchando bien. Tienes que abrir. Perfecto, ya veo. Yes, que... I hear you. Do you hear me? Yes, very well. Thank you very much, Olga. Olga. Thank you very much. Yes, I'm so happy to share with you the experience of Viable Cities in Sweden. So Viable Cities were a strategic innovation program of Sweden, pioneering the mission climate neutral cities by 2030 with a good life for all within planetary boundaries. So we at Viable Cities were a member organization with members from so-called quadruple helix, which means that we have organizations from public sector, industry, from different sectors, from energy, construction, ICT, transportation and mobility, consultancy, we have architecture bureaus and others. As they are both large multinational as Ericsson and also small startup companies, those ones who want to drive change. We have also university and research institutes from the whole countries. And last but not least, we have societal organizations.
and this civil society organization, because our philosophy is a holistic approach to sustainable urban development with people-centered approach, where citizens, citizen engagement is very important enabler for the transition. And then I have mentioned the word mission, and also the colleagues before were mentioning missions. And this is a new instrument in the European Union's research and innovation program, Horizon Europe. So the missions mean that we formulate bold goals and visions of what should be achieved, and also when this should be achieved. And this is to join the forces of different actors in society, and this is to provide directionality and intentionality to our joint transition journey. The mission innovation approach was inspired by Apollo mission, Man on the Moon. But we should be very careful and recognize that Apollo mission was a very technocratic mission. And already in 1977, Nielsen wrote a book which was called Moon and Ghetto. And he was saying that we are very good in technological innovation, we could put the man on the moon, but we have not managed in years to fight poverty and fight ghetto. So our mission, so we believe that the mission is an important tool, but it's not by default, but by design. And we need to do this design of missions together. So our mission in Viable Cities, connecting transition to climate neutral cities, but also social sustainability, which is very important. And how do we do that? So we have 9 Swedish cities with us that decided to take a lead and accelerate climate and sustainability transitions. Those cities are both largest cities in Sweden, as Stockholm, Gothenburg, and Malmö. Malmö is very interesting because they are working both with us and with Climate Kick deep demonstration, as Kirsten mentioned and described. So, but we also have smaller cities with less experience and less muscle for change, but with high ambitions and enthusiasm to reach the mission. So those cities are not working by their own, but we have co-creation support and orchestration with Viable Cities Transition Lab. And then we do a lot of work together just for co-creation, and also to have reflexive learning, learning between cities and between different actors. And this is for dissemination of lessons learned, for joint exploration, and also to disseminate the results with other cities in Sweden and globally. So now we will have the call for proposal so that we will have not only 9 cities, but 20 cities in Sweden. And the most innovative tool in within Viable Cities is so-called Climate City Contract. The contract, which is politically binding, and it's between municipalities and governmental agencies and Viable Cities. And we are very happy that this was first in Europe and globally, Climate City Contracts were signed last Friday in Sweden. So it's a, yeah, it's really great achievement for us and for the Swedish cities and for the Swedish government, the governmental agencies, but this is only the first step forward. So in those Climate City Contracts, cities are describing their commitment, how to accelerate transition. For example, Uppsala, city of Uppsala is saying that now they have ambitions and the need to accelerate, like to reduce CO2 emissions 4 times more per year than they're doing now. And this is very high ambition goal. And then we are together would support cities with that, with both with funding, with coordination of funding and with coordination of innovation support, and also those the different policies and change in legislation that is necessary to accelerate transition. So we are very happy to collaborate with Spanish cities and with Spanish organization. We have started some great discussions and conversation. I'm really looking forward to that, both to share our experience, but also learn from the great job you are doing, and in particular in the deep demonstration project. Thank you. Muchísimas gracias, Olga. Thank you very much. Me quedo con una idea absolutamente fundamental aquí, y es que en la descripción de ese contrato social tan pertinente y tan ilusionante que describes, hablas de las misiones por diseño, ¿no? Y es que
no valen todas las misiones, no valen todos los objetivos. Y esta idea de la transformación, la idea de que podamos definir las prioridades de acuerdo a criterios de interés público de una manera clara, yo creo que es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos ahora como sociedad a la hora de utilizar estos fondos. Voy a pasar ya a Valentín para aprovechar bien el tiempo, porque tenemos intervenciones muy cortas. Valentín, tú has participado en la experiencia del día después desde el principio. Tienes una experiencia larga también en la conformación de consorcios y de alianzas de naturaleza muy diferente. Y a mí me gustaría que explicases qué tiene de diferente esto que estamos viviendo ahora, o lo que deberíamos estar viviendo ahora en términos de nuevas alianzas, con respecto a los consorcios más convencionales, ¿no? ¿Y qué papel tienen en las incubadoras sectores privados como el que tú conoces también? Adelante. Sí, es verdad que cuando, Gonzalo, cuando hablamos de incubadoras, lo primero que nos viene a la cabeza son las incubadoras de startups o de emprendedores, etcétera, etcétera. Y ahora estamos hablando de algo más novedoso, pero también mucho más atractivo, que son las incubadoras de alianzas, o incluso a mí me gusta también hablar de incubadoras de esta naturaleza como incubadoras de proyectos transformadores, porque como muy bien decían al principio Kirsten y Manuel, y tú también introducías, Gonzalo, hace un momentito, es verdad que ahora lo que necesitamos son grandes proyectos de transformación, grandes proyectos capaces de cambiar el modelo. Y esto, por ejemplo, en una ciudad es extremadamente complejo. Por eso necesitamos avanzar en el modelo y en el concepto de lo que es una incubadora, y empezamos a trabajar en incubadoras que, por un lado, son incubadoras de alianzas, de encuentros entre distintos agentes, y por otro lado, son alianzas que generan proyectos de consenso que son capaces de transformar la realidad, por ejemplo, la realidad de una ciudad. Y además, los dos aspectos están íntimamente relacionados, porque, claro, transformar una ciudad, como bien sabes, es un proyecto extremadamente complejo, porque la realidad es compleja, los problemas son complejos y las soluciones necesariamente son complejas. Pero es que además estamos hablando de transformar sistemas que están interconectados y en donde intervienen muchísimos agentes. Una incubadora, como estamos diciendo, de alianzas, no tiene nada que ver con un consorcio de los que estamos acostumbrados a montar, por ejemplo, en el sector privado. Los consorcios generalmente se hacen ad hoc para un determinado proyecto o un conjunto de proyectos. Tienen carácter temporal. Tienen su gobernanza muy bien estructurada, pero sin embargo no tienen el método que tenemos detrás de una incubadora, como esta plataforma que estamos montando en torno al día después o en torno al Deep Demonstration de Madrid que mencionaba hace un momentito Olga. Estas plataformas, estas incubadoras de alianzas tienen, por un lado, un método sistemático, pero fundamentalmente también con una aproximación sistémica, una aproximación holística a los problemas. Y por otro lado, nos permiten a entidades privadas como la que yo represento, como Ferrovial, nos permiten acceder a algo que mi amigo el doctor Matais llama los aliados o los socios improbables, ¿no? Agentes que son necesarios para activar estos cambios, pero que una empresa como Ferrovial difícilmente podría encontrarse o acceder a ellos en otros contextos. Por eso, estas alianzas y estos proyectos transformadores en el marco de estas nuevas incubadoras son la mejor idea, son muy novedosas, pero también son críticas. Y son críticas especialmente en la situación actual. En la situación en la que, como decía Manuel de la Rocha al principio, necesitamos hacer grandes transformaciones. Y estas transformaciones, como tú bien decías también, solo tenemos la oportunidad de hacerlas cuando venimos de una gran crisis. Y este es el caso en el que venimos de una tremenda crisis. Ahora es cuando hay que hacer los grandes cambios. Porque ahora es cuando ese ánimo colectivo, como tú dices, con mucho acierto, está preparado para ello. Pero para poder hacer esos cambios necesitamos las herramientas. Y resulta que cuando hemos visto que ahora tenemos, por ejemplo, esta fuente de financiación extraordinaria a través de los fondos Next Generation de la Comisión Europea, pero que tenemos que invertir de forma apropiada para transformar nuestro modelo económico en poco tiempo, nos encontramos ahí que no tenemos estas herramientas preparadas, no tenemos estas grandes plataformas. Por eso es tan importante ponerlo a funcionar cuanto antes. Y ahí, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, de la mano de Climate Kick, hemos hecho durante 2 años un proyecto que yo creo que puede servir de referencia para otras incubadoras de este tipo. El proyecto de la plataforma que hemos desarrollado con la Politécnica, con el Ayuntamiento de Madrid y con la implicación también del Ayuntamiento de Sevilla en Madrid, yo creo que es fundamental para entender cómo estas grandes alianzas pueden funcionar, cómo pueden funcionar estas máquinas de generar proyectos transformadores, que son precisamente los proyectos que necesitamos para acceder a la financiación, para gastarla adecuadamente
y sobre todo para cambiar el modelo, porque como bien dices, y vuelvo al principio, Gonzalo, ahora es el momento de cambiar el modelo. Muchas gracias. Gracias a ti, Valentín, y gracias por ajustaros tan disciplinados a los tiempos, porque es muy difícil contar lo que estáis contando en tan poco tiempo, ¿no? Yo creo que, Valentín, nos aportas una experiencia que efectivamente en el contexto de las ciudades, en muchos casos, como nos decía Olga antes, está cobrando todo su sentido, el modo en el que actores que no tenían la costumbre de trabajar juntos están aportando cada uno sus mejores capacidades y sus herramientas, ¿no? Desde luego está siendo la experiencia del día después, que ha entrado también en esa fase de incubador ahora, después de un tiempo de reflexionar, de hacer un diagnóstico en el contexto de la crisis, de tratar de aglutinar voluntades, ¿no? Y en esa fase de la incubadora a la que estamos ahora, nos enfrentamos a una pregunta fundamental, y es si nosotros, que somos actores que no tenemos la costumbre de entrar de manera tan rápida y tan competitiva en colaboración con seres tan diferentes a los nuestros en un contexto como el de los fondos de la Unión Europea, si tenemos un espacio en todo eso, ¿no? O si esto va a ser mucha retórica, pero más de lo mismo, y al final vamos a volver a una mera reconstrucción en donde los mismos de siempre van a correr más que los demás y se van a posicionar ahí, ¿no? Y esa es la pregunta que tengo para Diego, en realidad. ¿Cuánto de todo esto es válido en el contexto del debate del plan de reconstrucción y resiliencia de la Unión Europea? ¿Y qué deberíamos hacer para que estas propuestas tengan éxito en ese contexto tan competitivo, ¿no? Adelante, Diego, por favor. Pues muchas gracias, Gonzalo, y buenas tardes a todas y a todos. Voy a tratar de ajustarme al tiempo. Bueno, si la pregunta directa es si estas ideas que estamos manejando esta tarde, ¿no?, tan ilusionantes, estas incubadoras tienen encaje en los procesos de financiación y en los fondos europeos, la respuesta es un sí, pero, ¿no? O sea, sí, desde luego que sí, en lo que tiene que ver con los grandes objetivos, ¿no? El pero es que tienen que encontrar el camino administrativo para ello, ¿no? Entonces, a mí me toca, entiendo en parte, ¿no?, esa perspectiva del consultor, del practitioner, ¿no?, que digamos en la escala internacional, el que va a estar, el que está ya acompañando a entidades públicas, el que estará en septiembre del año 23, que ahora parece muy lejano, pero es el último año en que hay que ejecutar estos fondos, ¿no?, estos famosos 140.000 millones, 72.000 de subvenciones que llegan a España, y tienen que comprometerse antes del 31 de diciembre de 2023. Entonces, ahora estamos hablando de utopías, de futuro, pero hay que entender que la persona que tenemos al otro lado de la mesa, el responsable de los fondos, va a estar pensando en esto, ¿no? Va a estar pensando en cómo ejecutar, no solo en ejecutar de manera transformadora, sino también en el reto de ejecutar, porque veníamos diciéndolo, son muchos recursos, es inédito, es un por cinco aproximadamente de los fondos estructurales que España habitualmente recibe. Estos no son estructurales, pero son de naturaleza semejante. Entonces, no hay que olvidar que hay que encontrar el camino administrativo para ello, ¿no? Es decir, que todo lo que estamos hablando, al final, se escribe en el lenguaje de las encomiendas o encargos de gestión de entidades públicas, convenios, órdenes de base, convocatorias, licitaciones, ¿no? Tenemos que pasar de la poesía de los objetivos a la prosa de la ejecución, ¿no? Ahí hay que decir que el Gobierno ha tomado decisiones valientes, ¿no?, en relación con los fondos. Una es programar los ex ante ya en los presupuestos de lo que tocaría, por decir así, en los presupuestos del 21, con lo cual va a haber financiación disponible desde enero. Y otra es proponer, y está en camino del Consejo de Ministros, un Real Decreto Ley para agilizar esa gestión, ¿no? Y esto es muy importante, lo comentaba el director, lo comentaba Manuel de la Rocha al principio, que la maquinaria administrativa es la que es, y en un estado compuesto complejo como el nuestro, pero estos van a ser los que, como insisto, están del otro lado de la mesa cuando nos acerquemos con las alianzas, o como comentaba Valentín, con alguno de los proyectos o de las propuestas cooperativas que pueden encontrar ese camino, ¿no? Al otro lado de la mesa vamos a tener a alguien planteando esa ejecución en términos de lenguaje de la administración del Estado. Al final hablamos de euros que están en el dominio público y que para que sea colaboración público-privada tienen que pasar, al menos parcialmente, al dominio privado. Y eso tiene que hacerse, pues, de otra forma, desde la igualdad de trato y la transparencia de los procedimientos. Con lo cual, en la línea de qué tendrían que hacer también estas propuestas de las que estamos hablando para ser exitosas es, ya digo, ponerse, aunque parezca paradójico, ¿no?, ponerse en los zapatos también del,
del gestor, ¿no? Al que por supuesto esa poesía y esos objetivos europeos le van a inspirar a la hora de escribir esas, no, o puede, no puede ser de otra manera, ¿no? Objetivos, plan nacional que comentaba Manuel de la Rocha y finalmente instrumentos, convocatorias, como decimos, convenios, nuevos instrumentos de colaboración pública como los PERTES, todo eso se va a escribir en lenguaje administrativo. Hay que de alguna forma, por decir así, si se me permite la expresión, ayudar al gestor, ¿no? Ayudar también de manera propositiva a que parte de lo que entendemos que son requisitos necesarios de estos procesos transformadores estén en las condiciones, entre comillas, de elegibilidad, ¿no? Hay que llevarlo a ese camino, ¿no? Y no olvidar que vamos a vivir en estos 3 años una carrera, pues un poco también contrarreloj, por decir así, en el que va a haber que combinar, va a haber una tensión entre eficacia y eficiencia, ¿no? Eficacia en el manejo y el uso de los fondos, en el marco del derecho administrativo, pero con el objetivo de ejecutarlos, y eficiencia en el sentido de que sean transformadores. Y que no se nos olvide que parte de las ideas que soñamos, ¿no?, en esta mesa, que seguramente son más complejas, a veces también son las más complejas para gestionar. Entonces, vamos, si se quiere, algunos de estos proyectos transformadores van a competir con proyectos que a lo mejor no son tantos, pero que son muy eficaces, ¿no?, que son muy eficaces en el consumo de recursos, seguramente para inversiones también necesarias. Yo creo que hay tanto volumen de recursos en el que puede caber todo, ¿no? Pero ahí, bueno, pues los proyectos, cuanto más complejos y más transformadores, van a necesitar más tiempo de maduración, van a lo mejor no entrar en los primeros meses, van a entrar en los segundos, no pasa nada mientras entren, pero van a competir con otros que necesariamente son más sencillos de ejecutar y van a ir subiendo el contador, que tiene que sumar 100 al final de ejecución de los fondos. Yo creo que esa dosis de realismo para soñar con los pies en la tierra también es necesaria, Gonzalo. Muy bien, Diego, pues yo creo que es el contrapunto que tú das, yo creo que es absolutamente fundamental. Este es, efectivamente, es un baño de realismo y de... Pero eso no es un baño de desánimo para quienes se están planteando una alternativa, sino más bien lo contrario. Es decir, esto debería ser un acicate precisamente para tratar de buscar alianzas que doten de magnitud y de músculo a este tipo de proyectos, para tratar de protegerse en estos formatos de incubadoras que pueden ayudar a precisamente a gestionar de manera más inteligente, a definir y a gestionar de manera más inteligente los proyectos, a buscar a quienes, como Diego, están ayudando, están haciendo de sherpas en un proceso que es complejo, pero yo creo que hemos permitido de manera, en fin, de manera muy, muy breve, pero dar algunos ejemplos de lo que podría ser esto. En fin, ya ven que en este tipo de intervenciones les ofrecemos casi la tapa, no da tiempo para mucho, pero hay raciones completas que se pueden pedir cuando uno entra en las páginas web, por ejemplo, de Viable Cities. Por cierto, reto al traductor a contarle esto a Olga que acabo de decir, pero hay posibilidad, digamos, de acceder a las experiencias completas de lo que nos han contado de manera muy breve, y animo a quienes nos están escuchando hacerlo, porque existe una alternativa, esa alternativa es real, está ocurriendo en nuestras ciudades, en nuestros sistemas energéticos, en nuestros sistemas de protección social, y tenemos la oportunidad ahora con este programa de la Unión Europea y con los programas nacionales para convertir eso en realidad. Así que un millón de gracias a Olga, a Valentín y a Diego, y le doy la palabra ya a Leire Pajín, que va a liderar la tercera mesa, en donde se va a hablar de ámbitos concretos que impulsan esta regeneración. Muchas gracias. Leire, adelante. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias a todos nuestros panelistas. Si habéis seguido toda la sesión desde el inicio, hemos ido pasando desde esa necesaria utopía que nos ha ido acompañando, por cierto, en las últimas semanas, en una campaña de comunicación que hemos lanzado con este evento y donde hemos puesto de manifiesto cómo hay realidades que hoy tocamos, que forman parte de nuestra vida cotidiana, que eran utopías hace muy poquito tiempo. Por tanto, que esas utopías sirven para, como decía Cristina al principio de este ágora, para enfocar, para aterrizar, para movilizar recursos y, sobre todo, para conseguirlas. Y es verdad que esa utopía de transformación es una utopía que se puede aterrizar. Hemos visto dosis de realidad, tanto en lo que el Climate Kit de la Unión Europea representa y cómo están innovando y transformando ya entre instituciones públicas y privadas realidades. Hemos visto cómo
hay espacio para las alianzas entre sector público y sector privado. Ahora vamos a hablar también de ello. Y hemos visto también, y muchos de los participantes lo comentan en nuestro chat, cómo es importante abordar la flexibilidad de la gestión administrativa, sabiendo, como decía Diego ahora y como decía Manuel de la Rocha al principio, que la administración tiene sus herramientas, a veces complejas, que tiene que conciliar entre innovación, entre transformación y agilidad, pero también entre transparencia. En definitiva, retos que estamos abordando al mismo tiempo que nos toca ya dar resultados. Y para dar resultados hace falta aterrizar. Por eso quiero invitar a tres colaboradores habituales e impulsores incluso del día después, que desde una óptica muy multiactor, muy de alianzas, desde la administración local, pública, como Santiago Saura, o desde el sector privado y las empresas, como Gregory Cascante o Mónica Oviedo, están ya aterrizando todas estas conexiones. Hemos hablado de conectar, hemos hablado de cómo transformar teniendo en cuenta a todos los actores. Hemos hablado de esa necesaria participación de los propios beneficiarios. Pero todo eso, ¿cómo se hace? Tenemos algunos ejemplos ya aterrizados. Podemos poner algunos ejemplos público-privados que estén sirviendo ya de inspiración para otros. Podemos, como preguntaban algunos de nuestros participantes en el chat, por ejemplo, y de esto vamos a hablar ahora, en materia de regeneración energética, de pobreza energética, podemos escalar proyectos que hayan servido en una ciudad para otras ciudades con realidades diferentes. Esto es lo que les voy a preguntar a nuestros tres panelistas. Y quiero empezar, Gregory, por ti, ¿no? Por esas experiencias que desde vuestra empresa y desde vuestra alianza estáis haciendo para aterrizar en proyectos concretos, para incubar, utilizando ya la terminología del día después y de esta incubadora de proyectos transformadores, para conectar al sector privado con las instituciones públicas en proyectos que realmente den un resultado concreto y, sobre todo, que permitan hacer una narrativa que nos permita poner como ejemplo que la economía verde no solo no está reñida con la generación de empleo, sino que puede ser una buena salida para el empleo en nuestro país. Y cómo eso se hace realidad con proyectos como el vuestro. Pues muchas gracias, Leire. Buenas tardes a todas. La verdad es que el otro día, leyendo el último libro de Banerjee y Dulfo, los dos premios Nobel recientes, se titula algo así como Buena economía para tiempos difíciles, me sorprendía porque decían que la política económica y en general la economía, uno de los focos fundamentales que debía poner es en las transiciones. En gran medida la política económica se debía dedicar a las transiciones y hablaban de transiciones como esos momentos de ruptura en el que a partir de procesos de globalización o de situaciones de cambios energéticos o de cambios tecnológicos, te trastoca el juego de ganadores y perdedores. Digamos. Sobre todo aparecen muchos más perdedores en el escenario. El juego cambia un poco de registro, ¿no? Y pensaba yo que realmente, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que la pandemia está actuando como un acelerador, como un exacerbador de esta capacidad de incrementar la transición y sobre todo de generar nuevos perdedores, muchas veces relacionados o vinculados a sectores y sobre todo al sector servicios. En ese sentido, desde la más absoluta modestia, o desde una gran modestia, la idea del proyecto de plataforma para el empleo verde, de lo que trata fundamentalmente es de intentar reducir el impacto de las transiciones en el ámbito social. La idea fundamental es aprovechar el empleo verde que se va a crear con una multiplicidad de proyectos, algunos de ellos que son fruto de la dinámica normal del mercado, pero otros impulsados por lo que hoy se ha venido comentando varias ocasiones en relación con la Next Generation, aprovechar eso para que los perdedores no acaben quedándose en la cuneta. Esta sería un poco la idea, si queréis, un poco filosófica o un poco utópica, que se viene desarrollando, que nosotros pretendemos desarrollar, ¿no? La idea, en todo caso, las tres ideas fuerza que hay detrás de esta plataforma, es fundamentalmente los elementos más operativos, tratando de aterrizar también, como nos decía el último ponente, tratando de aterrizar esos aspectos más concretos. Básicamente, nuestra plataforma tiene tres anclajes. El primero, la idea de plataforma,
en el fondo es intentar generar una pasarela entre nuevos empleos verdes fundamentalmente y perdedores de la crisis, sobre todo perdedores de la pandemia. Y básicamente estamos hablando en gran medida de un sistema de acompañamiento individualizado, muy profesional, muy flexible, muy holístico, de un proceso de recualificación que permita adaptar perfiles y necesidades del mercado y de una apuesta muy radical por la digitalización. No solo en términos de gestión, la digitalización es fundamental para gestionar un proyecto a nivel país, pero al mismo tiempo la digitalización es un elemento central para reducir brecha digital. Sin autonomía digital de los perdedores no va a poder haber incorporación a los nuevos puestos. La verdad es que no somos unos ilusos, Leire. Sabemos que eso es difícil. Si me permitéis la aproximación personal, hace ya bastantes años me dediqué a la gestión de un sector bastante complicado, es el de la minería. Estuve en el cierre de minas y en la recolocación de bastantes mineros. Y os puedo decir, y seguro que me creeráis, que no es una cosa fácil. Pero también os puedo decir que es una cosa posible. Lo conseguimos en gran medida, ¿vale? Eso nos anima a intentarlo. Nos anima a intentarlo, además, de una manera diferente. Y eso es lo que nos ha ayudado el día después. Un poco recuperando la idea. Y ahora, oyendo hablar a Valentín, no sé si él inventó la palabra es Carlos o Gonzalo Fanjul, lo de los improbables. Nosotros somos un ejemplo de improbables, ¿eh? Porque lo que hemos hecho ha sido juntarnos cuatro improbables y que el día después nos lo ha puesto en bandeja. Este ha sido el paso fundamental que hemos dado. Por una parte, la Universidad Politécnica de Madrid, que asume la responsabilidad de los procesos de recualificación. Ingeus, que es la empresa que yo dirijo, una multinacional especializada en procesos de inserción, que se dedicaría al acompañamiento y a la intermediación. ECODES, que muchos de vosotros conocéis, o los conocéis, un referente en el ámbito medioambiental, que de lo que se trata es de que trabaje fundamentalmente la identificación de perfiles, la identificación de empresas y el diseño estratégico. Y el ITD, que es el gran manuerense del proceso, que lo que tiene que hacer es un proceso de integración. Faltan muchos actores, lo sabemos, como mínimo dos con los que estamos empezando a trabajar, empresas y ciudades. Santiago, te veo ahí, vamos a empezar a hablar con vosotros también de eso. Pues me lo pones a huevo, Gregory, porque tenemos que pasarle la palabra a Santiago para aterrizar esa reflexión que tú hacías, ¿no? Para esto necesitamos conectar. Tú hablabas de cuatro improbables, seguramente necesitamos unos cuantos más para que esa utopía sea realidad. Y hemos encontrado en esto de la pandemia, Santiago, que una pandemia global que nos ha golpeado a todo el mundo, que incluso ha sacudido los cimientos de muchas de nuestras estructuras, también ha generado espacios para el acuerdo, para el consenso y para intercambiar experiencias que pueden servir en otros lugares y que se pueden escalar, ¿no?, en otros lugares. Y aquí me parece que es muy importante no solo la conexión entre grandes ciudades, sino también la conexión entre lo urbano y lo rural. Pero a mí me gustaría que entráramos un poco a que nos expliques algunos de vuestros proyectos concretos. Valentín también ¿no?, avanzaba algunos de los que estáis haciendo en Madrid y cómo en la comunidad del día después también habéis aprovechado para conectar proyectos concretos entre ciudades, que eso ha servido para estimularos, ¿no?, las unas a las otras, para entender y aprender de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado, y para servir de catalizador para otras realidades municipales, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia concreta? ¿Cómo se aterriza eso luego en proyectos concretos? Sí, muchas gracias, Leire. Lo has enmarcado de manera perfecta. Me gustaría, en primer lugar, estamos hablando de alianzas y de conexiones, y decir que en el ámbito de las ciudades las alianzas tienen tres planos, a mi modo de ver. En primer lugar, las alianzas entre actores, especialmente en ciudades, son sistemas tan complejos, ¿no?, en los que se entrelazan de una manera tan compleja e intrincada todos los actores en el día a día el funcionamiento de la ciudad, como ya se ha comentado anteriormente. En segundo lugar, cuando hablamos específicamente de descarbonización de las ciudades, son fundamentales no solo los retos entre actores, no solo las alianzas entre actores, sino las alianzas entre los retos. Es decir, que la ruta hacia la neutralidad climática, hacia ese reto climático, lleve también de la mano respuesta a otros retos que tenemos como sociedad y como ciudad, como ha comentado de hecho Gregory, por ejemplo, el incremento de la desigualdad, por ejemplo, la reactivación de la economía y generación de empleo en sectores de futuro como respuesta y recuperación a la crisis que estamos viviendo,
o como, en general, el fomento de la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, es fundamental que esta ruta sea lo más transversal posible para que sea compartida por todos, no solo los actores, sino por todos los ciudadanos y tengamos esa posibilidad de llevarla a cabo con el apoyo de todos. Y la tercera vertiente de las alianzas, que es la que estabas precisamente diciendo, es las alianzas entre ciudades. Es decir, Madrid, como otras ciudades, están trabajando en preparar proyectos que opten a los fondos europeos de recuperación, el Next Generation, o optar a la misión de ciudades, responder a la misión de ciudades del programa Horizonte Europa. No tiene sentido que el diseño de estos proyectos tan complejos de organización y movilización de múltiples actores lo haga cada ciudad por su cuenta, de manera aislada, sino que necesitamos compartirlo, enriquecerlo, transferirlo entre diferentes ciudades para que funcione bien en todas ellas, ¿no? Y esta es un poco la perspectiva a la que te has referido y en la que estamos trabajando tanto en el trabajo de Madrid como ciudad demostradora con el Climate Kick, que mencionaba Kirsten, como específicamente en la comunidad de ciudades del día después. ¿En qué ámbitos, yendo a los ejemplos concretos, estamos trabajando? Bueno, fundamentalmente estamos trabajando en temas de movilidad sostenible, de rehabilitación de viviendas y barrios, y también de sostenibilidad energética, desde el fomento del autoconsumo, paneles fotovoltaicos, hasta la electrificación del calor en edificios y viviendas. Por ejemplo, en el ámbito de la movilidad sostenible, una iniciativa que hemos puesto en marcha desde el día después, desde la comunidad de ciudades, es la de aplanar la hora punta del transporte, es decir, conseguir reducir esa habitual concentración de usuarios del transporte público y también del tráfico rodado en determinadas horas punta características de la ciudad mediante la aplicación coordinada de políticas de teletrabajo, de flexibilidad horaria y de movilidad sostenible entre todos los actores de la ciudad. Eso implica desde luego al ayuntamiento, a las administraciones, pero implica a las empresas, universidades, sindicatos y organizaciones que movilizan, ¿no?, miles o millones de trabajadores en conjunto en la ciudad o en desplazamientos a lo largo del día. Y también en el ámbito de la comunidad autónoma, porque esto es una escala metropolitana, no solo Madrid, no solo Barcelona, sino que son todos los municipios del entorno metropolitano que hay que coordinar en este esfuerzo multiactor y multiciudad. Entonces, en Madrid esta iniciativa ha adoptado el lema de nos movemos, nos cuidamos, que ha sido la iniciativa que se ha puesto en marcha, pero es común a iniciativas similares que hemos compartido y nos hemos inspirado también, por ejemplo, y hemos compartido mutuamente con iniciativas similares en el caso de Barcelona, ¿vale?, y otras ciudades que pueden tener contextos similares. Luego ya en el ámbito específico de la rehabilitación de viviendas y barrios, pues se ha trabajado muy intensamente porque es un ámbito muy transversal. En primer lugar, permite trabajar sobre la eficiencia energética de las viviendas, desde luego, pero también sobre temas de accesibilidad, autoconsumo, que mencionábamos antes, energético, con paneles fotovoltaicos, puntos de carga eléctrica para la movilidad, de manera que los beneficios que se generan son, por supuesto, reducción de emisiones y descarbonización, pero también se generan beneficios de la propia revalorización de esas viviendas y de esos barrios, y por esa vía el reequilibrio territorial, actuar en barrios que actualmente tienen unas condiciones quizá peores que otras zonas de la ciudad. Reequilibrar territorialmente vía rehabilitación es muy importante. Reducir la pobreza energética también, y singularmente estas actuaciones, como se comentaba anteriormente, son generadoras potencialmente masivas de empleo y reactivación. Con eso un poco cuadramos todos esos retos y necesidades que tiene la ciudad y la sociedad en este momento. Y lógicamente un reto de este tipo, como el que estamos trabajando, pues Madrid, Sevilla y todas las ciudades del día después, implica a las administraciones, implica a las empresas que tienen que llevar a cabo esos proyectos de rehabilitación, pero a las comunidades de propietarios, cómo movilizarlas, implica a entidades financieras, cómo conseguir los mecanismos de financiación para que se lleven a cabo estas operaciones, y además también al sector público, como avalista o proporcionando garantías para estas operaciones. Entonces, en síntesis, este sería un poco el ejemplo, la síntesis de la perspectiva y de ejemplos concretos de trabajo que estamos desarrollando en la comunidad de ciudades del día después. Gracias, Santiago. Hablábamos antes de que necesitábamos entusiasmo generalizado. Y si hay alguien entusiasta es Mónica Oviedo, entusiasta con las alianzas y también con la capacidad de transformación que tenemos entre manos. Y con Mónica hemos hablado muchas veces. Incluso compartimos entre Red, Iberdrola y otros actores, el ITD y otros actores, proyectos, por ejemplo, de construir narrativas para luchar contra la despoblación. Otra de esas grandes transiciones, Gregori, que decías, y que hay que acompañar con proyectos concretos que den respuesta, ¿no?, a las necesidades reales de esa España vaciada. Hay muchas preguntas en el chat sobre si conocemos, ¿no?, proyectos concretos o incubadoras, digamos, del ámbito rural. Quizá podemos aprovechar, ¿no?, para poner rápidamente algunos de los ejemplos de esos proyectos que estamos trabajando en alianza, Mónica, entre las diferentes organizaciones. Y así también explicar cómo aterrizáis desde las empresas, ¿no?,
proyectos que responden obviamente a vuestros intereses, ¿no? Del modelo de negocio, pero también coincidentes con esa necesaria transformación y con esa necesaria demanda social. Gracias, Leire, por lo del entusiasmo. Creo que es algo contagioso y ahora más que nunca realmente es un virus del que yo no me quiero vacunar. Así que realmente ahí estamos. Llevamos 9 meses trabajando en el ámbito de esta incubadora del día después, donde me gustaría destacar que hemos conseguido conseguir un clima tal de confianza en el que estamos trabajando todos los actores de una manera realmente muy innovadora. Estamos consiguiendo entre todo tipo de sector público, sector privado, y aquí Santiago y Gregory nos lo contaban, estamos consiguiendo maximizar nuestra contribución a la agenda, estamos realmente desempeñando esa alianza que pide el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Estamos trabajando en alianzas y, como decías, muchas veces todas las empresas que estamos participando tenemos un trabajo, tenemos unos propósitos, tenemos, y mencionabas, iniciativas concretas. Pues, por ejemplo, comentabas en el área rural, estamos trabajando en Asturias sobre el cierre y estamos trabajando también en alianza, no estamos trabajando solo nosotros. Pero yo creo que lo más importante es que hemos conseguido ver más allá de nuestro propósito y buscar esos trabajos que pueden parecer a simple vista que no nos están impactando directamente y nada más lejos de la realidad. Lo que hemos conseguido, y en nuestra comunidad, en la comunidad que trabajamos, que estamos trabajando dentro del día después, la de desigualdad y nuevo modelo económico, estamos trabajando desde el principio de la crisis en un nuevo modelo de contrato social. Hemos estado desarrollando un montón de iniciativas que se conectan con otras, como las que contaba, por supuesto, Gregory, que es una de las iniciativas que estamos trabajando, pero las que contaba Santiago también con las ciudades. Creo que es importante toda esa labor que estamos avanzando en el tema del contrato social, en el freno, en el ágora que estamos preparando ya para enero, vinculándolo con este, porque si las utopías son posibles, tenemos que unir a la siguiente generación. Entonces, desde nuestra comunidad estamos ya trabajando. Mañana ya tenemos una reunión con gente de 15 y 16 años para que nos ayuden a ver cómo quieren ellos organizar el futuro del trabajo. Y son temas que en un principio pueden parecer que no nos impactan directamente a cada uno de los actores, y quiero destacar que no es así. Otro ejemplo que me gustaría resaltar de nuestra comunidad es un nuevo observatorio que estamos... Ahora mismo estamos viendo si tiene interés o no, si es una iniciativa en alianza que nos gustaría poner en marcha. Cómo la información no financiera, un observatorio digital de información no financiera para la pequeña y mediana empresa. Y ahí, Leire, estamos todos, de nuevo, una alianza para ver una herramienta de gestión que pueden tener las pequeñas y medianas empresas, que vean los beneficios que puede tener dar información sobre todos sus detalles que no son simplemente financieros. Yo creo que una vez más ahí las empresas, el sector privado, vamos a poder acercarnos a ellos para ver si realmente están cumpliendo esos parámetros de sostenibilidad. Los fondos europeos van a poder ser más accesibles para esas empresas que puedan tener esos detalles y esa información no financiera. Creo que es conseguir, y hablaba también Kirsten de imaginación, conexión, buscar más allá de todo lo que estamos haciendo y, sobre todo, destacar el clima de confianza que estamos desarrollando para llevar a cabo esa regeneración y no volver en ningún momento al punto de partida del que realmente nadie queremos aterrizar. Excelente, Mónica. A lo largo de toda esta tarde, y hemos tenido más de 230 personas en el chat interesadas preguntándose y a las que seguiremos atendiendo en la medida de que podamos, ¿no? Pero hemos ido aterrizando. Primero, ¿qué espera Europa? Y hemos tenido esa visión europea de quienes están lanzando los fondos y los instrumentos para hacerlo posible. Después, ¿cómo lo podemos hacer desde España? Desde esa realidad compleja, las instituciones públicas, el valor de la academia y del conocimiento, la sociedad civil, el sector privado, cómo juntamos esa innovación con esa capacidad transformadora. Y hemos ido aterrizando que todo esto se puede identificar
bien con los retos que tenemos por delante, que no son pocos, pero que son posibles. Esta última mesa ha puesto de manifiesto que ya hay proyectos en marcha con esa filosofía, que están dando frutos, que se están desarrollando y, por tanto, que ponen de manifiesto que no solo es deseable, sino que además es posible. Y esta alianza del día después no es otra cosa que un espacio construido en muy poco tiempo, pero con esa visión de futuro que ya ha dado resultados desde el principio. Por tanto, digamos, ese querer es poder lo estamos viendo de una forma muy clara. Me gustaría acabar con algunos mensajes que han estado presentes en toda la sesión, ¿no? ¿Cómo el objetivo al final es regenerar? ¿Y qué significa regenerar? Pues evidentemente significa poder quedarnos con lo bueno, con lo que ha funcionado, aprender de lo que ha funcionado, escalarlo en otros lugares, pero también cambiar aquello que no ha funcionado, hackear aquello que no está funcionando. También hemos hablado de colaborar. Si algo hemos aprendido en esta pandemia es que un solo actor, las instituciones públicas o el sector privado o la academia, solo no va a poder regenerar. Y tampoco lo vamos a poder hacer ningún país en soledad. Por eso, estar dentro de la Unión Europea es una gran oportunidad y una gran suerte. Pero no nos podemos olvidar tampoco de otras realidades, de otros países de renta baja y de renta intermedia, como por ejemplo América Latina, donde hoy nos vuelven a seguir muchas personas de América Latina con realidades muy similares a las nuestras, con necesidad de conectarse con la realidad europea y a la que tenemos que también mirar de una forma muy clara. Hemos hablado de incubar, que al final no es otra cosa, ¿no?, que acoger, que cuidar, que alimentar, que acompañar en el desarrollo para que estén listos los proyectos, para tener ese impacto regenerador. Y en ese incubar es muy importante, de nuevo, conectar el conocimiento, los actores privados y la sociedad con quienes están tomando decisiones. Al final, esto va mucho más allá de un cambio financiero o tecnológico, que también lo es, ¿no? Es sobre todo un cambio cultural, un cambio social, un cambio en la forma de entender cómo debemos trabajar juntos. Y ahí vamos a necesitar comunicar, vamos a necesitar escuchar, vamos a necesitar también construir narrativas. Y lo vamos a tener que hacer además en equilibrio, pensando siempre en realidades muy distintas, en la realidad urbana y la realidad rural. Y sin olvidarnos de la desigualdad y de los sesgos que ya teníamos y que pueden aumentar si no somos capaces de regenerar de verdad el sistema. Se ha hablado en el chat también, y yo quiero subrayarlo, por ejemplo, la realidad de la desigualdad de género. Si los datos sobre los que se basan los proyectos regeneradores no tienen en cuenta esa desigualdad de partida, volveremos a caer en los mismos errores. Por tanto, regenerar, quedarnos con lo bueno que teníamos, pero cambiar aquello que no ha funcionado. Al final, y con esto acabo, se ha dicho hoy aquí, las crisis profundas, las transiciones, son el momento del cambio. Y estamos, a pesar de todos los retos, a pesar de todas las complejidades, a pesar de las dificultades, este es el momento del cambio. Tenemos retos, pero también tenemos oportunidades e instrumentos. Tenemos utopías, pero también realidades que nos demuestran que caminando conjuntamente se hacen posibles. Así que una vez más, les invitamos a que nos acompañen en esta utopía posible, en esta verdadera regeneración del día después, porque necesitamos a muchos más y porque además necesitamos construir una cultura colectiva que sea de todos y de todas. Muy buenas tardes a todos y todas y muchas gracias una vez más por compartir este espacio con nosotros. No, he compartido el audio de ellas.